Vendedores informales de la Plaza de Mercado del municipio de Arauca están de acuerdo que se debe despejar el espacio público en este sector, pero también exigen que la medida sea también con las personas de nacionalidad venezolanas que se dedican a la venta informal. Los vendedores informales que están alrededor de la Plaza de Mercado del municipio de Arauca están de acuerdo que las autoridades realicen estos controles, pero que también se le hagan con las personas de nacionalidad venezolana. Casualmente en el momento no tenía bien la información cuál era el procedimiento, porque si el procedimiento es de abrir el espacio público, estoy de acuerdo, mientras que sin embargo nos dejen trabajar como el administrador de la plaza nos pidió el favor y estamos ubicados cumpliendo con una ley, cumpliendo con un decreto que fue estipulado. Entonces, en eso estamos de acuerdo, los que estamos acá, estamos organizados, y si es verdad, el espacio público para el peatonal se necesita. Una, por el peligro de que acá, otra, los carros pasan a toda mierda, los amotos no respetan pares, no respetan nada. Entonces, se evita un accidente de un peatonal con uno de los vehículos. Para Wilson Lázaro, vendedor informal de música, aseguró que los que diariamente se hacen en la plaza de mercado, para ellos no existe persecución por parte de la policía, solo que están haciendo cumplir la ley. En el momento a nosotros acá, los que estamos aquí radicados, no veo persecución. Los del otro lado de la acera, si ellos lo consideran persecución, creo que la autoridad está en la obligación, recibiendo una orden del señor alcalde, de moverlos. Pero es que hay mucho vendedor de la hermana República de Venezuela que está invadiéndonos a nosotros aquí en Arauca. Los vendedores de la plaza de mercado también exigen que haya más control con los vendedores de nacionalidad venezolana y que también se está presentando mucha inseguridad en el sector. Aparte del trabajo, tenemos una inseguridad muy grande nosotros acá. Los comerciantes ya nos da miedo. Yo andaba a Arauca completo con este bafle, ya me da miedo salir a la Unión, a las Américas, porque no sé a qué hora me alcanza y por la espalda me ponen un cuchillo y me quitan lo que no tengo, el celular, la plata, la venta, la mercancía. ¿Y a dónde está la seguridad que tenemos nosotros los colombianos? La temporada de fin de año es una de las mejores para los vendedores informales que están ubicados alrededor de la plaza de mercado. Esta es la temporada que esperamos todo el año, que se llegue la temporada de diciembre para poder nosotros, porque nosotros pagamos aquí arriendo, pagamos impuestos, tenemos familia, tenemos todo eso, ¿sí ves? Mente, ¿qué pedimos nosotros? O sea, en mi caso y mis compañeros, ¿qué pedimos nosotros? Más seguridad para todos, no solamente para nosotros los pequeños comerciantes, sino para todos los ciudadanos colombianos. Los operativos se deben hacer con todas las personas que diariamente invaden el espacio público con sus productos.